Maharaj pasó sus primeros 10 años de sannyasi en la India, sirviendo el deseo de Srila Prabhupada de desarrollar el proyecto de Mayapur y predicar a las masas. Además de su servicio en Mayapur, por recibir la instrucción de viajar y predicar, Guru Maharaj viajó intensamente, llevando la conciencia de Krishna por los pueblos y aldeas de Bengala y Bangladesh. Como algo característico suyo, él quería llevar esa instrucción tan lejos como sea posible. Durante el festival de Gaur Purnima del año 1980, el GBC encargado de los países de Sudamérica, su santidad Hridayananda Maharaj, le pide a Guru Maharaj que visite los diferentes templos de esa zona. Ese mismo año Guru Maharaj viajó por primera vez a Sudamérica acompañado por Javi Prabhu, discípulo de Prabhupada, un cantante conocido como Elon Chester, como traductor, ya que no hablaba español en ese entonces. La ruta de esa primera visita fue Perú, Brasil, Chile, Ecuador y Colombia. El primer templo de ISKCON al cual Guru Maharaj llega en Latinoamérica es el de Lima, Perú. En ese entonces ubicado en la calle Girón Junín, donde viví más de 60 devotos, era una casa grande característica del centro antiguo de la ciudad. Llegó alrededor del mediodía del 9 de septiembre de 1980. Su vuelo venía de Miami y en su arribo muchos devotos lo recibieron en el aeropuerto con un kirtan muy extático. Las autoridades del templo eran todos discípulos de Prabhupada. Srila Charyadeva informó que había invitado a un gran devoto que era la encarnación de la misericordia del Señor Nityananda Prabhu. Al escuchar eso, nos alegramos mucho y nos preguntamos quién era él. Maharaj también dijo, se llama Acharyapada, vive en la India y acepta visitar mi zona de GBC en Sudamérica. Solo por escuchar su nombre ya podíamos sentir que era alguien con mucho poder espiritual. Después de un día y medio en Lima, Guru Maharaj viaja a Cusco, donde realiza la primera ceremonia de fuego e inicia dos devotos. Después regresa a Lima y realiza otra iniciación el martes 3 de septiembre de 1980, a las 10 y media de la noche. Se inicia dos devotos y una devota. Yadu Prabhu, Kolavech Sridhar, Mukundadat, Laguhari, Keshava Kashmir, Kanu Pandi, Prabhudananda, Pushpagopal, esos últimos dos habían venido de La Paz, Bolivia, a iniciarse. Anandananda, Audulomi, Bhaktivinoda, Haricharan y Mani Manjari Devidasi. En esa visita también da una conferencia pública en el Hotel Crillon, en la avenida de la Colmena. Después de la primera visita trascendental, Guru Maharaj viajaría sin falta al Perú dos o tres veces cada año, gracias a la inspiración que Guru Maharaj dio a sus discípulos y a la coordinación local de las autoridades. En Perú se abrieron varios templos y centros de prédica. En las afueras de Lima, en Chosica se estableció una comunidad de devotos con un templo védico con deidades Radhamanan Vihari, Sitaram, Lakshman, Hanuman y Goranitai, un Gurukula y la fábrica de productos naturales Govinda. En el centro de la ciudad, en Wilson, se abrió un centro de prédica y un restaurante, e igualmente en la zona residencial de Miraflores. También se estableció centro en Cusco, Trujillo, Huancayo y Arequipa. En Tarapoto se desarrolló una finca. El programa del Perú llegó a tener cientos de devotos y se distribuía miles de libros de Srila Prabhupada mensualmente. Año tras año,
desde que Guru Maharaj fue por primera vez al Perú, ni un solo año él dejó de visitar su zona en Sudamérica. Mínimo 2-3 veces al año. Ni un solo año. Incluso cuando tuvo su atentado a su vida en España, eso no lo paró. Lo único que lo paró fue su último parálisis que ocurrió en Mumbai. A pesar de eso, él ha visitado 2 veces o más, tal vez 3, ¿no? Después de su parálisis, el dinamismo que él tuvo, el enfoque y esa dedicación a su deber como GBC. Cuando yo era su secretario, ¿no?, para él era inconcebible no visitar su zona de GBC en todo el mundo por lo menos 2 veces al año. El movimiento de conciencia de Krishna creció mucho en el Perú. Y hay muchos factores para eso, ¿no?, para ese tipo de crecimiento, ¿no?, que hay muchos factores que influenciaron ese tipo de crecimiento. Pero el factor de que Perú y los otros países latinoamericanos tenían un líder de GBC que era estable, dedicado, que cumplía con su deber. Aparte, no estoy mencionando la pureza espiritual, el poder inspirador que cada visita de él tenía. Algo que también es significativo hablar es la relación, la capacidad que Guru Maharaj tiene a relacionarse con los latinos. Entonces, ese factor también de que Guru Maharaj estuvo tantos años en Bengal, donde él absorbió, ¿no?, el corazón de una madre bengalí, como dicen, ¿no?, como decía Prabhupada, ¿no?, y él trajo ese corazón de una madre bengalí a Latinoamérica. Tú puedes ver, ¿no?, en el rompecabezas que Krishna tiene para ISKCON en Latinoamérica, esa pieza de poner a Guru Maharaj, poner a un sannyasi, ¿no?, a un devoto, poner a un alma tan exaltada, pero con un corazón de una madre bengalí en Latinoamérica, que pudo relacionarse, pudo entender el corazón latino también, ¿no?, es bien importante. Aparte de tomar las decisiones, buenas decisiones administrativas, su rol era inspirador, ¿no? Y ese aspecto de que Guru Maharaj podía relacionarse con las personas, con los devotos locales, de una forma dulce, hizo y todavía hace que los devotos se apeguen mucho a él. Y ese apego de discípulo a Guru es lo que también contribuyó mucho en la dedicación de los discípulos a hacer crecer el movimiento. Como líder, él también fue ejemplar. En su sannyasi, en su ashram de sannyasi, él fue ejemplar. Fue muy ejemplar. Él es ejemplar todavía, ¿no? Impecable, en realidad, en su ashram de sannyasi. Impecable.